nakakagigit sa mga bela ka. Masaro po sa nakago ng tears, ma'am. Ako po si Anneli Alpenriban, nagigibo po ng Samhol. Saro po ako member ng Bukluran Organisasyon sa Dagat. Nakago ng tears, ma'am. Nakaabot sa hindi sa mga kailangan na katingan ni binibigo man o hundang ang pagbuhay na ang panumapaasenso hanggang sa naglawak ang kumbenyo. Alam ko magkaitulig yung magang kayo ng epekto sa satuyang sa diri kahit nag-desider ako magbali sa Buklod dahil magiging magandang epekto sa diri lalo na sa samuyang komunidad. Para ako ng mga pa-training, kada ako ng mga in-offer na mga pwedeng maitarang ang kumbenyo. So, ako na po ito nasa pigsalingan sa pig-anin lang sa food processing po baga. So, sarap mo po iyan sa atapon ako nagpasalamat sa kumbenyo na tapong baga. Sa pagpuon ka to, nag-utang ako, nag-loan ako. So, sarap ito sa pinunang loan, nakaisip ako magtutinda. Yung center nagagamit na po. Ito po may na nakapasa. Kumbaga na ano na sa komunidad, nagsiserve naman po siya sa mga medicines. Pero masaro kang sa yung mga pagtaibaga, mga pagluto-luto, ano po bagay ka sa mga ano. Hanggang man sa mga pa-training, seminar, dahil nadagdaga sa kuyang karaman, nadagdaga sa mga kabistubarkan. Sa tinaos ako ya kang pagbabago kang sarili ko pa sa paglaw kang bundenyo. Kumbaga, kung ba't ko talaga sabing masusugunan ako, dahil ako na parang hero. Kumbaga, siguro sa pa-training-training ko, ako lang dito sa isa barangay. Kumbaga, dumanahasa na naisip ko, kumbaga, nahalip na so. Kung kahit ito pong dahil nga araman ang mga budget na napapasain. Dahil po sa kumbenyo, kung mga nakaigwa kami ng interest, maaraman, maghapot, kung sa NPA kami makaigwa ng makakuan ng budget. Kung baga, kung sa N, pwede kami maghapot na, pwede ng aramon. Hirapan kang kumbenyo, kung sa N, pwede pa lang kami, pwede pa lang kami mangyaram sa budget na. Kasi di ba po ito na itatawag ang kumbenyo? Kumbaga pangarap niyo po na matayo din yung evacuation ganyan sa community na malain na panahon, mayo niyo pwedeng manatakanan. Damo na kami masalamat man ta kumbaga itong mga pangarap niyo. Nagpulo pa sa kuyang masasalamat sa hindi dahil sa tabang ninta nagkaigwa ng mga programa ay isa sa kuyang lugar na barangay ng Cagnipa. Para sa mga message ko po sa Spain, sa lakas ko na nagtatarapan, sa internet. So nagpapasalamat po ako sa Dakula, kadakulang dahil po sa kadakulang po ako na nag-an, experience ng ang nag-an, baka magkaisa ng kandag income, na nag-an sa kapalawang isipan ko. At magtabag sa mga organisasyon tayo, padagos ini magdani hanggang sa sama-sanood na henerasyon. Dingu Blessing. Je m'appelle Rolls Mamivuika. Je m'appelle Barnabé Mamboula. Nous sommes à la bibliothèque de Karibou Nibumbu. J'ai connu la bibliothèque depuis plusieurs années. Je suis intéressée de venir à la bibliothèque pour apprendre à bien parler français, à lire, de connaître les nouvelles connaissances que je n'ai jamais connues. Je suis l'aide coordonnateur de la bibliothèque enfantine de la bibliothèque Karibouni. La bibliothèque Karibouni, dans son volet animation à la lecture, regroupe des personnes ayant la passion de la lecture et qui aiment travailler avec les enfants.
Je viens à la bibliothèque pour comprendre à lire. Je vous souhaite qu'est-ce que j'aime à la bibliothèque pour jouer avec les autres. Ce travail, nous cherchons à susciter le goût de la lecture auprès des enfants. Les enfants que nous recevons proviennent de plusieurs écoles environnantes dans ces quartiers. Je viens à la bibliothèque pour retenir des livres, pour jouer avec les amis et colorier et dessiner. Ces enfants viennent soit pour essayer de compléter ce qu'ils apprennent à l'école, soit pour essayer de jouer parce que nous proposons aussi le jeu coopératif qui permet aux enfants de savoir vivre, de travailler en équipe et de collaborer avec les autres. Mis abuelos y mis abuelas y mi padre nunca hubiesen pensado que yo pudiera llegar a ese lugar donde estoy. Mi abuela, mi madre, me dice, Neri, que yo no pensaba que tú ibas a dar para tanta cosa. Yo me ha propuesto despojarme un poco de las casas, abandonar un poco mis hijos, dejarlo al cuidado más o menos de los niños más pequeños, dejarlo al cuidado de los más grandes y decir que me voy a formar. A veces los esposos no quieren que nosotras como mujeres nos capacitemos, que vayamos a la escuela. Al ver mi comunidad, que las mujeres estaban un poco estancadas, dije yo me voy a formar porque voy a ayudar a mis compañeras, mujeres igual que yo, para que ellas se formen y así sigan hacia adelante. Me siento muy satisfecha al ver que ya a través de que yo me formé, estoy dando por gracia lo que por gracia he recibido y a través de eso he visto un cambio bastante en mi comunidad. No queremos seguir la misma vida que estábamos viviendo antes o la misma vida que vivieron nuestros padres porque no quisieron prepararse o no tuvieron la facilidad. Estamos formadas para varias cosas, no nada más para alfabetizar, porque no es nada más alfabetizar. Para tú convivir con tu familia, que es la principal parte, que quizá hay una persona que es agresiva dentro de un grupo y tú puedas llevarlo a que esa persona sea más tolerante. Cuando no pertenecíamos a CONAMUCA y a INTERRED, pensábamos que no teníamos derecho a capacitarnos como mujeres, a seguir hacia adelante. A través de la capacitación en la cual nos han dado, nos han ayudado bastante y nos sentimos muy satisfechas. A INTERRED, al Centro Cultural Poveda, a CONAMUCA, donde quiera que yo estoy, no dejo de mencionarlo. Porque hoy, si yo he podido ser la persona que siento que soy hoy, que soy como un líder aquí en la comunidad, se lo agradezco a ellos. Exhortarle a las mujeres que sigan hacia adelante, sigamos luchando, ya que tenemos algunas comunidades que ya se han formado, que ya conocen sus derechos, ya son mujeres que se defienden solas. Mi nombre es Matilde Bautista Contreras. Yo soy estudiante de orientación, mención orientación educativa. Estoy enamorada de mi carrera y yo me siento muy feliz y siempre deseo seguir más allá. Soy Sonia Bautista Ramírez, vivo en la comunidad de Juan Cano, trabajo como animadora y también soy presidenta de la Asociación La Buena Fe de Juan Cano. Y vamos a seguir expandiendo esos conocimientos para que República Dominicana, todas las mujeres, puedan capacitarse y seguir hacia adelante.
teniendo ni idea que yo iba a ser un buen periodista desde que era niño. En el kinder, mis amigos de esa edad siempre jugaban con las chicas y eran muy torpes o a veces hasta las pegaban. Y ellos pensaban que era juego. Y yo nunca lo he tomado de esa manera y yo siempre las defendía. Y siempre me metí en problemas en realidad. Siempre estaba en la dirección por defenderlas a mis amigas. No me gusta que a la gente sufra. No me gusta, me da rabia que las personas y los niños o las mujeres sean golpeadas. Antes solo eran las personas mayores, ¿no? Porque tenían más conciencia, más criterio. Con el tiempo se han ido formando los Boy Scouts, después se llaman los brigadistas y actualmente es un nombre más, un poco más actualizado, se llaman los líderes, ¿no? Estamos en el AIDAC. Bueno, nuestras actividades que nosotros queremos así entre líderes, nos expresamos aquí mayormente. Una de las actividades que siempre hacemos son juegos, ¿no? Para que se distraigan. Porque mucha charla aburre, ¿no? Y eso es lo que causa que la falta de atención. Siempre tenemos que poner juegos didácticos y a veces momentos en los que pueden hablar de sí mismos en un tema específico. ¿Sabías que has hecho con esto violencia intrafamiliar? Si veo un caso, yo no me quedo ahí quieto, ¿no? Yo veo un caso de violencia, yo no digo, yo no puedo hacer nada. Yo voy, actúo en ese momento, aunque sea peligroso. No tengo miedo a hacer eso. Más que todo, la violencia en las aulas se escucha porque por el bullying, sobrenombres, entre juego y juego se van pegando y se van lastimando en sí ellos. Todo empieza también con los padres a veces, porque a veces ellos también lo toman como juego y hacen bullying, digamos, ¿no? A sus hijos. Y sus hijos aprenden y por chiste lo hacen y los demás también siguen la corriente, ¿no? Tenemos que hacer amigos de la mayoría de los chicos, de las chicas, personas. Por ejemplo, ayer había una persona que se me ha acercado a mí porque estaba dando algunos talleres. Se me ha acercado a mí y me ha dicho, explícame eso. Y él ha empezado a decir qué era la violencia. Sí. Y ella después me dijo que me está pasando, que mi esposo me está insultando a veces, así. Ella me ha querido decir que necesita ayuda o alguien que me escuche. Y a eso estamos nosotros, para que escuchemos. Que si está sufriendo violencia, no se quede callado, sino que nos diga a nosotros y nosotros vamos a tomar las cartas en el asunto. ¿Por qué estás diciendo esto? Mira vos, mira tus defectos tuyos, ¿no? No puedes jugar a otra persona sin saber tus propios defectos. Pero al saber que otro país, un lugar muy bonito como España, nos está apoyando, sobre todo el lugar de CEMSE, donde nos capacitan para ser mejores personas en un futuro, estoy muy agradecido por eso. Yo me llamo Vania Yufra Core. Lo que me ha dicho es mi abuelita, antes de morir, me ha dicho que no pare de seguir haciendo esto porque en sí yo estoy ayudando a la gente, a las personas que están sufriendo eso. Yo soy líder y me llamo Carlos Daniel Bizaga. Que no mucha gente tiene conciencia de decir que está mal esto y todo esto, pero con el tiempo lo vamos a lograr. Yo diría que nos sigan apoyando.